Si eres de los que respeta los menos 14 LUFS que dice Spotify que debemos mezclar y masterizar nuestra música, este video no es para ti. Hoy te voy a mostrar 5 plugins que van a hacer que tus mezclas y tus masters suenen gigantes, pero sin perder la dinámica y ese sonido que nos gusta tener en nuestras mezclas. Hola, soy Carlos Lares, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube ProSonic Studios. Si no lo has hecho aún o es primera vez que te encuentras uno de mis videos, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y de esta manera no te pierdes de nada. Les comento también que ya ProSonic Academy está funcionando, una plataforma que he creado donde comparto muchísimo más contenido, más videos, tutoriales, sesiones de mezcla de principio a fin. Hay un podcast también donde discutimos diferentes temas sobre lo que es el negocio del home studio, cómo hacer dinero de lo que te gusta, y pues como eso hay muchísimo más contenido, tutoriales exclusivos, extendidos a profundidad, así que abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan ir a visitar la página web y si les gusta formen parte de esta gran comunidad que se está creando, que está buenísima. Estoy seguro que vas a aprender muchísimo de esto. Vamos con el video de hoy, que sé que les va a gustar mucho. Son 5 herramientas, 5 plugins que utilizo en cada una de mis mezclas, en los masters y a veces en canales también individuales, para hacer que las cosas suenen más grandes. No es secreto para nadie que lo que suena más fuerte, nosotros lo percibimos como que suena mejor. Y ese cuento de que la guerra del volumen se acabó es mentira totalmente. Si estás todavía respetando esos menos 14 que dice Spotify que tenemos que sacar nuestra música, pues lamentablemente no vas a estar en el juego. Las mezclas, los masters tienen que sonar fuertes, pero obviamente siempre y cuando suenen bien. Y eso es lo que te quiero mostrar en este video. Te voy a mostrar 5 plugins con los que vamos a poder conseguir ese tamaño en las mezclas, que suene todo mucho más grande de una manera sencilla, pero que a la vez no perdamos la dinámica y el sonido bonito que tiene que tener una mezcla. Aquí tengo en esta sesión en Pro Tools una mezcla que ya está prácticamente terminada. Ya la he usado en sesiones anteriores y lo que hice fue simplemente colocar los 5 plugins luego de mi compresor del Mixbus y antes del limitador, que en este caso estoy utilizando el de Fat Filter y no estoy haciendo ningún aumento de volumen, simplemente lo tengo con un True Peak de -1 y lo que vamos a hacer es medir cómo esa señal va a engordar sin afectar a cómo esa señal está golpeando ese pico. Ok, en el limitador. La idea es que la podamos hacer sonar más grande sin aumentar ese volumen o que los medidores nos estén marcando más señal. Ok, no sé si me dejo entender. Para eso tengo 5 plugins. El primero que les voy a mostrar es uno de mis favoritos. Este plugin de verdad es increíble lo que hace, cómo suena y cómo puedes conseguir tamaño en una mezcla o en cualquier instrumento utilizando este plugin. Y es el Black Box de Plugin Alliance o de Brainworks, creo que es el desarrollador de este plugin. Vamos a ponerlo aquí. Esta es la versión nueva. Existe otro anterior que también es igual de bueno, solo que en este caso este nos permite manejar más parámetros, nos permite procesar en mid-side y otras cosas. Igual yo aquí lo tengo simplemente en estéreo. Okay, y lo que estoy haciendo es moviendo un poco de saturación, moviendo diferentes el uso de cada uno de los tubos que él está modelando y vamos a ver qué es lo que hace a la mezcla. Fíjense que aquí, de hecho, el output lo he bajado un poco porque inmediatamente se siente que todo suena mucho más grande. Entonces vamos a darle play a la mezcla y vamos a chequear cómo está llegando esos niveles aquí al limitador, cómo están los picos. Ok, las partes más bajas de esa señal y vamos a ver cuando prendemos este plugin cómo todo se crece. Fíjense que en los picos, de hecho, incluso bajan un poco como está golpeando el limitador, porque esta unidad aplica un poco de compresión. Esa saturación que está generando comprime el sonido.
y fíjense cómo todas las partes más bajas suben inmediatamente. Fíjense que aquí estoy aplicando solamente un poco de saturación. Estoy acentuando aquí los diferentes tipos de tubos. Y además de eso, tengo la opción aquí del Stereo Width también, que me permite abrir un poquito la mezcla en el estéreo. Fíjense que no es mucho lo que estoy haciendo, pero inmediatamente todo suena mucho más grande. Vamos a mover un poco aquí lo que es saturación y a ver qué tal, a ver qué, cómo suena. My dreams become unclear, trapped inside this atmosphere. I'll let you know that by tomorrow I'll be gone. I'm going to the moon. I am leaving to the moon. Es impresionante. Fíjense que por más que saturo, no destruye la mezcla. Sigue manteniéndose bastante limpia, okay, a pesar de que está aportando mucho color, pero mantiene bastante la característica de la mezcla. Este plugin es increíble, de verdad. Ténganlo en la lista. Este es un plugin que yo considero que hay que tener. Luego de este, vamos a chequear otro que también es simplemente magia y es el Inflator de Sonox. Este plugin también no sé exactamente qué es lo que hace, simplemente sé que donde él está todo suena mejor. Y básicamente, si no me equivoco, es también saturación, simplemente aplica ciertos armónicos y lo que hace es que inmediatamente todo suene mucho más grande sin perder de igual manera la característica de la mezcla ni sacrificar dinámica, que eso es lo que buscamos siempre cuando ya estamos terminando una mezcla. Entonces vamos a escuchar este, qué pasa cuando lo activamos. Fíjense que este plugin es súper sencillo, no hay mucho que mover tampoco, simplemente mueves estos dos botones y ya estás consiguiendo lo que quieres. Básicamente, en este caso, este lo que hace es que si trabajas del 0 al 50, aquí dicen que bueno, agranda más lo que es la gordura, los graves. Y si estás trabajando por debajo de los 50, de esa mitad hacia abajo, lo que hace es un ajuste más sutil en el sonido. Entonces, si quieres trabajar más exagerado, lo trabajas aquí en la parte de arriba, esa curva de efecto, y si no, lo haces aquí abajo. Y esta es la cantidad de efecto que vas a sumar a la mezcla. Súper sencillo, súper básico, y escuchen cómo agranda todo. Y fíjense que mis niveles se siguen comportando prácticamente igual. No estamos clipeando ni empujando más fuerte el limitador ni nada. Trapped inside this atmosphere, I'll let you know that by tomorrow I'll be gone. I'm going to. Vamos con un tercer plugin y en este caso es una unidad de distorsión y es el vértigo.
Este plugin también es buenísimo. Este sí es enemigo de las mezclas limpias. Con este no esperes lo que hace, por ejemplo, el inflator. Este caso sí es para saturar, para conseguir esa distorsión a veces un poquito sucia, pero que también agranda la mezcla de cierta manera. No tanto como los dos que te acabo de mostrar, pero es una unidad que es buenísima. Lo bueno de este es que tú puedes trabajar armónicos pares, impares. Puedes monitorear cada uno, qué es lo que está haciendo cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a darle play. Fíjense, aquí estoy monitoreando qué es lo que está pasando en esta área, en esta sección, en el crusher. Si vengo aquí, entonces monitoreo esta otra área que está distorsionando de otra manera. Y fíjense que cada uno tiene su drive por separado y algo súper bueno es que lo puedes trabajar en paralelo o en serie. O sea, puedes escoger que tanto esta distorsión que está pasando aquí vaya junto con la otra, o puedes decir que esta primera distorsión que está viendo aquí entre en la segunda, ¿ok? O sea, como que vas a saturar sobre algo que ya viene saturado. Puedes escoger aquí también qué área del espectro de frecuencia quieres aplicar ese tipo de saturación. Aquí tienes los graves, medios, medios agudos, agudos. O sea, fíjense, vamos, por ejemplo, a monitorear esta de acá. También es una unidad que es buenísima. Como les digo, este ya es para buscar un sonido quizá un poquito más sucio, para darle más carácter, más color. Si una mezcla está muy limpia, una mezcla que ha sido todo hecho en digital, esta unidad ayuda bastante. Vamos con un cuarto plugin y es el Standard Clip. Es un clipper. Simplemente, bueno, este es el que a mí me gusta utilizar. Hay muchos otros clippers. Básicamente todos van a ser lo mismo, con un carácter diferente. Pero ¿qué es lo que hace el clipper? Él va, al contrario del limitador, él no va a empujar esos picos hacia abajo, sino que los va a cortar. Y eso lo que va a generar es saturación. De hecho, tengo un video donde explico la diferencia entre el clipper y el limitador y cuándo usar cada uno, cómo usarlos los dos juntos. Así que al final seguro les dejo el link para que puedan ver ese video. Pero este plugin lo que nos va a permitir es precisamente eso. Vamos a poder rasurar esa señal un poco para poder ganar más volumen sin estar empujando muy fuerte el limitador. Ok, entonces vamos a activarlo aquí. Fíjense que yo estoy haciendo ese punto de clipping o ese corte a los picos alrededor de los menos 3 dB. Vamos a ver cómo está actuando. Aquí no los va a mostrar, lo vamos a poder ver súper claro. My dreams become clear, trapped inside this atmosphere. I'll let you know that by tomorrow I'll be gone. I'm going to the moon. Fíjense que de esa manera yo puedo subir un poco más la señal que estoy sacando de ese clipper y enviando al limitador, y pues todo va a sonar mucho más grande. My dreams become clear, trapped inside this atmosphere. I'll let you know that by tomorrow I'll be gone. I'm going to the moon. I am leaving to the moon. Esta es una técnica que se utiliza muchísimo, siempre en serie, utilizar un clipper para cortar un poquito esos picos y luego entrar a la etapa de limitación, y así podemos sacarle más el jugo al limitador sin necesidad de aplastar tanto el sonido, que no se empiece a escuchar ese efecto de bombeo que seguramente a lo mejor te ha pasado en algún máster,
que ya sientes que el limitador está trabajando muy fuerte, pues el clipper te va a ayudar a evitar eso y a poder ganar mucho más volumen. Y por último, un quinto plugin que siempre utilizo también es la consola de mastering de Slay Digital. Este es un plugin muy viejo. De hecho, tiene, aquí vas a conseguir compresor, tiene una etapa de limitación también. Yo puedo aquí subir la ganancia, pero fíjense que yo no estoy utilizando nada de eso. La ganancia del limitador está en cero, el compresor está apagado. Lo que estoy utilizando es esta etapa de aquí de transients. Y precisamente por el hecho de que cuando aplicamos clipper o el mismo limitador que va a estar aplastando esos picos, perdemos un poquito de pegada en lo que son los transient como bombos o como cajas, y con esto lo podemos recuperar. Inmediatamente va a sonar todo mucho más grande por el trabajo que está haciendo el limitador o el clipper, pero esto va a recuperar esa pegada o esa dinámica. Entonces fíjense cómo suena todo una vez que activo esto. My dreams become a clear, trapped inside this atmosphere. I'll let you know that by tomorrow I'll be gone. I'm going to the moon. Prestenle atención a lo que es el golpe de la caja y al bombo, a los transient, ¿ok? Y voy a exagerar un poco esto, o bastante, para que puedan sentir el efecto. My dreams become unclear, trapped inside this atmosphere. I'll let you know that by tomorrow I'll be gone. I'm going to the moon. I am leaving to the moon. Como pueden ver, son 5 plugins, 5 herramientas que de verdad hacen un trabajo increíble, ayudan inmediatamente a que tus mezclas suenen más grandes. Obviamente, como siempre digo, esto no se trata de que vamos a aplicar este plugin al final y va a hacer todo el trabajo. Si tenemos una mala mezcla, una mezcla que ya viene perdiendo dinámicas de un principio, estos plugins no van a hacer milagros ni van a hacer el trabajo. Okay, tienes que tener una buena mezcla, tienes que haber trabajado la mezcla para poder sonar grande, para que estos plugins puedan hacer el trabajo que ellos, para lo que están diseñados que ellos hagan. Okay, entonces tengan eso claro, porque no hay milagros, aquí no hay magias, no hay trucos tampoco. Como siempre les digo, es simplemente que son herramientas que te van a ayudar a dar ese paso extra o a ganar ese 5-10% al final para que todo suene como un camión, para que todo suene gigante. Pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero les sea de mucha ayuda. Si es así, regálame un like. Recuerda, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que te enteres de todo el contenido que estoy publicando semanalmente. Y cualquier pregunta, cualquier cosa que me quieran decir, déjenlo aquí abajo en los comentarios y tan pronto como pueda voy a estar en contacto con ustedes. Nos vemos en un siguiente video.